Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy José Luis y os traigo sobreviviendo 100 días en un mundo RPG. Antes de comenzar el vídeo me gustaría recordaros que este es el cuarto episodio de la serie, por lo que si no habéis visto los anteriores os recomiendo que le echéis un vistazo antes de ver este. Nada más que decir y os dejo con el vídeo. Sí, y así, listo. Sacamos tres librerías más, ponemos una aquí y otra aquí. Vale, no sé ahora hasta qué nivel podemos llegar ya. 24, Lo que estoy pensando es cómo hacer para llegar al nivel 30, si tengo ya todas las librerías que se pueden tener. ¿Igual es por esto? No te creo que sea por eso. ¡Oh! ¡Era por eso! ¡Era por las malditas enredaderas! Vale, pues ya tenemos el nivel 30, ok. Aquí. Y vamos a ir al spawner que tenía yo fichado y vamos a subir hasta el nivel 30 y algo para poder encantar guay. Vamos a subir de nivel a base de matar estos mobs todo el rato. Esto no es una granja de experiencia, pero bueno. Para el caso sirve. Me lleva mucho tiempo. Cuidado que no me maten otra vez, porque estoy hasta las narices de perder la experiencia. Vale, los dos fuera, me voy a ir de aquí, porque ya estoy viendo mi muerte a la vuelta de la esquina. Vale, vamos a casita. Ahora está el templo. O estoy viendo cosas o... Y sinceramente, para tardar menos, voy a llevarme este pilar de aquí. Y ya está, o sea, lo voy a poner en la mazmorra y punto. Vale, voy a poner esto aquí abajo. Tipo, no sé, aquí. Vamos a poner... Spawner Dungeon. Y ya está. Vale, nivel 24. Morir ahora no me haría ninguna gracia. O sea, ninguna. Vale, vamos a irnos a casa. Vamos a conseguir más comida. Porque me tengo que ir por eso, por la comida, más que nada. ¿Qué haces eso? Oye, que me estás pegando, tío. Jolín. Es que el escudo como si no existiese. Vamos a correr. Dos y medio. Epa. Uah. Vaya bloqueito el hecho. Vale, nivel 30. Vale, ya está, suficientes esqueletos por ahora. Vale, vamos a casa, vamos a encantar la primera cosa. Ok, vale, lo primero que voy a encantar va a ser el peto. No sé por qué, es una manía que yo tengo, pero lo suelo hacer siempre así. Vale, vamos a meter esto así, y por favor, protección. ¡Oh! Toma ya, protección 3. Vale, nivel 30, vámonos, antes de que pasen cosas que no queremos que pasen. Unbreaking 3. Uy. Vamos a encantar primero los pantalones. ¡Ay! Unbreaking 3. ¡Qué pedazo de mierda! Me cago en todo, tío. Me cago en todo, qué mal. Y lo que haré después de encantar será, pues, irnos a seguir buscando el templo que nos quedamos el otro día así un poco a medias. Nivel 30. Sí, voy a encantar. Voy a encantar ahora el casco. Espero que tenga algo más de suerte. Deflect. Unbreaking y chilling. Vamos a encantarnos esto. Por favor, Aquafinity, Beast Burst, Wild Rage. Bueno, no tiene mala pinta. Lo importante es que sea, pues, una armadura full set. Por cierto, se ve chido, se ve chido. Se ve muy chido. Dios, qué bonito. Vale, a ver, tenemos full armadura. El siguiente paso va a ser hacerse una espada. Toma ya. ¿Qué más tiene? Y Pain Cycle. No sé, espero que no sea algo malo. O sea, ¡qué locura! ¡Qué bien! Vale, me queda solamente por encantar un arco. Y ya estaríamos rechetos. Eso de que me haga daño, no te creas que me hace demasiada gracia, No me hace nada de gracia. No me acaba de gustar. Es verdad que pego mucho, pero... va a ser que no, Voy a cambiar el encantamiento en cuanto pueda. Vale, vamos a dormir. Voy a quitarle la experiencia a los... Voy a quitar los encantamientos. Voy a quitar objetos y tal. Vale, vamos a empezar a quitar cosas. Ok, me da experiencia. Y las cosas que no voy a utilizar las voy a quemar. O sea, las voy a quemar, tío. Lo que pasa es que no tengo... Tengo que hacer aquí un fueguito. Es que no quiero quemar el monasterio. O sea, esto ya lo he vivido. De hecho, lo que voy a hacer es ir tirando por aquí los objetos que voy a ir desencantando. Y ya está. Ok. Vamos a desencantar esto, lo primero. Sarnes 4. ¡Y Knockback 2! ¡Sarnes 4 y Knockback 2! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este arma, chaval? Vale, lo siguiente que toca. Hacernos un super arco, ¿vale? Voy a hacerme el Diamond Strength and Bow. Carito. Vamos a hacernos este arco. Bueno, un Power 3. Yo creo que vamos a cogerlo. Quiero decir, no vamos a hacerle el feo. Creo que un Power 3 es más que aceptable. Vale, voy a dejar unas cuantas flechas aquí. Y vamos a irnos, Vamos a irnos a buscar templo. El Infested Temple ese, que no sé ni lo que es ya, tío. Voy a llevarme toda la comida que pueda.
¡Hala! ¡Un templo de la jungla! Os juro que hace muchísimo tiempo que no veía uno de estos. ¿Eso de ahí qué es? Lightning Dragon. Hay un dragón allí, vamos a pelear con él también. Primero voy a ir al templo, vamos a dormir lo primero. ¿Dónde estás? Venga, venga. Protegemos un poquito y a ver. Venga, vení para acá, vení. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Un nuevo rey ha venido. No me está disparando, eso es bueno. No me está disparando. Vale, me disparó. Uf. Vale, un corazón no es mucho daño. Venga, una más. Toma. Dios, estamos súper fuertes. Qué locura. Qué fuertes estamos. Vamos a meternos al templo. Vale, vamos para acá. Epa, trampas. Vale, vamos a ver qué hay en ese cofre. Esto me viene bien. Esto también. Battle Staff, esto también me puede llegar a servir. Y los lingotes, pues también. Aquí no hay nada. Creo que aún me falta dar a la otra palanca. Vamos a probar. Ahí ha sonado algo. Vale, es que estoy oyendo, pero no veo nada. Aquí se ha abierto algo, ¿eh? Vale, es aquí. Vale, ¿ahora qué ha pasado? Se abrió. Vale, este de aquí es el cofre. Fantástico. Es que me hacía más ilusión hacerlo así que de la otra forma, sinceramente. Vale, a ver, chicos. Esta es una estructura de un mod que lo que hace es coger estructuras de Minecraft y darles como nuevos usos o nuevos aspectos. Y esto, si os fijáis, es como un Nether Fortress, pero en la jungla. Entonces, vamos a explorar este Nether Fortress jungleriano, por así decirlo, a ver qué tiene. Vamos a explorar un poquito. Está bonita, sí, está bonita, pero literal no hay nada, o sea. Vale, vamos a ver, ¿dónde ir? Es que ¿dónde ir, tío? Es que no hay nada interesante en este sitio. Voy a saltar y lo abro cuando esté cayendo. Me cago en mi vida, soy retrasado mental. Recuperamos unos 6 niveles, pues bueno, no está mal. Y ahí arriba está el cofre. Genial. Vale, subimos. Listo. 7 niveles, aceptable, no me voy a quejar. Que la liada que he hecho es buena. Vale, XD. Oh, vale, en vez de ser... Ok, hay setas en vez de Nether Wrath. O Wrath, o como se diga, o Verruga. No está mal. Pero las setas no las quiero para nada. Lo que no hay es ni un solo cofre, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay nada. ¡Oh! ¡Punto gordo! ¡Let's go! Igual llegamos hasta el templo y todo. Voy a dormir y acabamos el trayecto en nada. Vale, Wild Jam Knockback. No sé ni para qué sirven estos. También me los voy a llevar. Y ya está. El resto, todo se queda. Vale, el oeste es para allá. Así que venga, vamos. No me la juego de nuevo. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¿Este era el templo? ¡No lo puedo creer! Los de JLCraft, seguro que os acordáis de esto. ¡Oh! Esto va a ser muy largo. Hay que hacerlo, con lo que nos ha costado llegar hay que hacerlo. Pero esto va a ser larguísimo. Ok, voy a entrar por cualquier lado porque habrá quedado un poco igual. Tengo antorchas, sí, tengo unas cuantas antorchas, perfecto. Vale, vamos a entrar por aquí mismo. Y a ver, que empieza la fiesta. Vale. Y no hay más. Ok, pues me han dejado. Vamos, o sea, el veneno es lo que tiene. Da igual la armadura que tengas, que te destrozan la vida. Vale, que es una araña dentro de... montada en una araña normal. ¿Qué es esto? Esto no lo había visto nunca. Vale, lo matamos, genial. ¿Qué, os matáis o qué? Tío, parece la mítica mesa estas de aire, que van como las... son discos que van flotando y van dando de un lado para otro, o sea, qué narices. Podré... ¡oh! Paso dando una voltereta, qué guapo. Vale, aquí nada... ¡uy! Sí, aquí hay algo. Vale, vamos a coger esto, más oro. Van con espadas de diamante, pero así no quitan demasiado, eso es lo bueno. Bueno. Eso de que no quitan demasiado, yo también me he flipado, ¿eh? Eso, daros entre vosotros. ¿Qué tiene su espada? Por curiosidad. ¿Qué dices, tío? Venga, a ver qué sale de aquí. Esto es lo que yo quería. Vale, pero ojito que quedan más para allá. Vamos a hacer un shift ahí. Pa, voltereta. Uy. Vamos a otra habitación. No hay... no hay ninguna habitación segura, tío. Corre, 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 corre
corre. Voltereta. ¡Voltereta! ¡Pero! ¡Voltereta! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios mío! He visto mi vida pasar por delante. Ha sido escapada de película, ¿eh? Lo típico que se está cerrando la puerta y tú te escapas por los pelos. O sea, madre mía. Aquí hay otro. Este va a ser complicado. Corremos. Venga, José el escapista, capítulo 1 millón. Ahí está. Vamos a correr. Qué paliza me han dado en un momento. Oh, no. Ah, primera muerte, chicos, ya lo siento. Lo he intentado bien, lo he intentado al máximo. Yo creo que con 4 corazones más o menos sí me puedo mover un poco. Ok, vamos a coger todo esto. Y cuidado, cuidado con el casco. Cuidado con el casco, porque como se me rompa el casco, vamos, me vuelvo loco, o sea. Este, aquí, tiki, tiki, genial. Hacemos así. Y ahora le damos tu. Todo reparado, fantástico. ¿Está rotísimo? Sí, pero es necesario. Estoy haciendo una pelota de enemigos descomunal, la verdad. Uy, por aquí no se puede. Esto parece el zombies del Black Ops. O sea, madre mía. Este falta. Vale. ¿Y ahora dónde me voy yo? Me he quedado sin sitio. Vale, escapadita épica. Esto de la voltereta me viene muy bien, la verdad. Fantástico. ¿Qué tenemos aquí? Más armaduras. Joder, es que todos los cofres, lo que no me gusta es que... A ver, son cosas buenas, porque todo esto al final, pues, de algo nos servirá, ¿sabéis? Pero, joder, es que son muy repetitivos, ¿eh? Se podrían innovar un poco. Vale, a ver, afilador. Fortune Barrier, Rush 2, Reckless... Hala, fuera de mi casa. Fuera. Esquivamos. Vale. Hola, me ha dado casi entera, no está mal. Se está andando. Está dando la que está montada a la que está debajo. ¿Cómo es esto, tío? Vale, venga, a tu casa. Esto lo quitamos. Madre mía, qué pasillo, tío, qué pasillo. Madre mía, hijo, qué pasillo. Vale, vamos a parar aquí un poquito. Hacemos así. Me llaman el rey del escape, chaval. Uy, po. Vale, aquí que tenemos. Armadura. Buah. Qué aburrimiento coger todo lo mismo, ¿eh? O sea, ya lo he dicho varias veces, pero jolín, tío, es que es un poco aburrido. Me vendrían bien unas flechitas, pero por ahora aquí parece que no hay. Jolín, más enemigos de estos, de verdad. Tengo ganas de ver qué narices hay arriba del todo. Por cierto, vamos a dormir, que si no esto se me hace eterno. Monstruos cerca. Como para dormir así, ¿eh? Rompemos este. Esquivamos. Lo metemos. Oh, qué pereza. Vale. Qué pesado, de verdad. Jolín. Ay. No me voy a rendir tan fácilmente, no. Es el escudo que me está frenando. ¿Pero por qué? O sea, me hace lo rápido que ataco, entre comillas, ¿vale? O sea. Pero con el escudo. ¡Ay! Ya sé por qué es. Porque este arma es de 2 manos. Y el escudo, pues, evidentemente. Vale, solamente puedo llevar esto. Ok. El escudo. Me lo voy a quitar, sinceramente. Prefiero atacar rápido, porque el escudo no lo estoy utilizando para nada. Porque es a 2 manos. Claro. Ahora encaja todo. Y vamos a la última planta, tío. Quiero ver qué narices hay ahí arriba. O sea, ahí arriba tiene que haber algo que valga la pena. Es lo único que pido. Vale. Spawners. Vamos a aprovechar para quitarlos ya. O sea, no quiero más peleas. Ya he peleado bastante hoy, la verdad. Ok. Pues esto ya parece que está limpio. Entonces, voy a poner antorchas por aquí por si las moscas, para que no me aparezca un creeper o algo y me rompa los cofres. Y a ver, chicos, todo el esfuerzo de subir hasta aquí arriba, tiene que haber algo. O sea, tiene que haber algo, porque vamos. ¡Qué pereza! No te creo. No, esto es una broma. Esto es una broma, no van a ser todos los cofres de cosas que me llevan saliendo toda la maldita mazmorra. O sea, no.
Me niego a pensarlo. No te creo. ¿Qué es esto, tío? O sea, me voy a hacer panadero. Pero si es que no hay nada. Venga, otros dos cofres más. ¡Sorpresa! ¡Es lo mismo! ¡Oh, qué rabia! ¿Tanto tiempo para esto? No, hombre, no. No, hombre, no, tío. ¡Tío! Todos los cofres lo mismo. Qué mal, qué mal. Estoy deprimido ahora mismo, o sea. Jolín, yo pensé que iba a ser algo muy guay. Y es algo un poco no, muy pocho, tío. Aquí ni siquiera hay armaduras en este. Pues nada, armaduras de cota de malla tengo, vamos. Puedo hacer una tienda, una empresa de armaduras de cota de malla, si queréis. Chicos, ya sabéis, si queréis una armadura de cota de malla, me escribís. O sea, me esperaba por lo menos, yo que sé, algún encantamiento, cosas de diamante, no sé, ¿sabéis? Cosas, pues, que se pueda dar algún tipo de uso. Porque todo esto, pues mira, lo tiro ahí y me... como si no existiese. Y ahora, esto para acá. Tengo muchos espíritus, voy a ver si puedo hacer algo con ellos. Bueno, pues no está mal los Spirit Orbs estos, ¿eh? O sea, no están mal, ¿eh? O sea, quiero decir, me sirven. Tengo tres líneas de corazones. ¿Qué dices, tío? Esto sí que no me lo esperaba. Jolín, si lo llego a saber, lo hago antes. Por favor, que alguien saque clip de esto. Madre mía, si llego a saberlo antes, vamos. Vale, chicos, con la equipación que tengo ahora mismo, vamos a ir a por el dragón de la cueva. Esto puede salir fatal o puede salir bien. Entonces, creo que es un buen momento para probar. Lo que yo espero es que si me mata el dragón, que por lo menos luego se vuelva a dormir y poder recuperar las cosas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer eso. Un desafío. No, estoy un poco nervioso, la verdad, porque no sé hasta qué punto el dragón es tan fuerte. Vale, ok. Aquí estábamos nosotros, en la cueva del dragón. Tengo mi armadura, mis tres líneas de corazones. Y el dragón, como os digo, chicos... A ver, perdóname, pero voy a pelear contra un dragón. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no... No molestes. Vale, el dragón, como digo, se ha ido por allí antes. O sea, se ha hecho un agujero. Ahí está, miradle, ahí arriba. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, se ha ido, ese es el caso. Que no sois los protagonistas, quiero pelear contra un dragón de fase. No sé ni cuál es, o sea. Ok, vamos a comernos ya una manzana, que el dragón está ahí arriba. Creo que se ha ido a la superficie, o sea, es que ese dragón está un poco loco, la verdad, está un poco... Mira, ahí está. Vale, vamos a dispararle desde aquí, a ver si puedo. Es que hay agua. Vale, sí, le doy. Le falta más vida, ¿qué ha hecho? Vamos a aprovecharlo. Epa, ¿qué me haces? Vale, no le puedo dar con el agua. Vale, aquí está el dragón. ¿Va a congelar el agua o qué va a hacer? El caso es que le estoy pegando bastante. Voy a salir al agua, o sea, voy a salir del agua porque... Vale, parece que se ha quedado atascado, ¿eh? Es que es enorme el tío, ¿eh? O sea, no sé qué fase será. Vale, aquí sí le puedo pegar. Voy a aprovechar que está así como un poco atascado. Vale, es que está bugueado y no me está haciendo daño, tío. Esto es un... Acabo de gastar toda mi suerte, ¿eh? O sea, madre mía. Vale, ya hemos salido. Y a ver... El dragón es que no puede salir, no entiendo por qué. Si ha roto todo el camino hasta aquí, porque ahora no puede romperlo. Es que le quito 10 de cada golpe. O sea, es que este arma es una locura. Lo hemos vencido. ¡Jolín! No. Como hayas explotado las cosas del dragón, te mato. Vale, a ver. Vale, yo así a primera vista no veo nada. Voy a poner por aquí bloques. Para que no se caigan las cosas del dragón, más que nada. Vale, voy a subir arriba por esto antes de que el dragón, yo que sé, desaparezca o pase algo raro. Que yo ya, vamos, me espero cualquier cosa. Así que vengamos para arriba. Pero no está soltándome nada. A ver si encuentro el punto. ¡Ah! Están saliendo cosas por ahí. Están saliendo por aquí cosas. Vale, lo ha soltado todo ya. Vale, aquí parece que hay unas cuantas cosas. Esto es el corazón, que esto lo necesito 100%. A ver, vamos a quitar... Dragon Scales, no, esto me lo quedo 100% también. Vamos a guardar esto. A ver, recuento, hemos conseguido un corazón de hielo. Carne de dragón. Y las escamas, un montón de escamas. Que podemos encantar y toda la historia.
Y creo que lo que voy a hacer ahora va a ser encantarme unas cositas, ¿eh? Vamos a coger aquí, que tengo muchas escamas ahora, o sea, tengo muchísimas. Y vamos a hacernos... una armadura, intento. Unbreaking 3. Y Protection 3. ¡Qué pedazo de pantalones, chaval! Vale. Ok, vamos a hacer ahora un casco. Reckless 3. Esto tiene pinta que va a ser muy malo, ¿eh? Swift Footed y Unbreaking 3. A ver, el que tengo... pues bueno, ¿qué te voy a decir? ¡Hala! ¡Qué épico, ¿no? ¡Ostras! ¡Cómo mola! Fire Protection y Soul Focus. Bueno, pues mira, yo qué sé. Estas que tenían Unbreaking 3, bueno. Así se queda. Muy épico, la verdad, muy épico. Me quedaría hacerme un peto, pero es que no tengo 30 niveles, entonces... así se va a quedar. Yo creo que está bien, ¿eh? O sea, está muy molón. Entonces, lo que os iba a decir. Ahora, lo que vamos a hacer es intentar ir a una nueva dungeon. Que es una dungeon que nunca he enseñado en el canal el mod, ni nada. Entonces, os va a ser... va a ser algo nuevo para vosotros. Y bueno, hasta aquí lo que vendría siendo el cuarto episodio. Recordad que las próximas semanas seguiré trayendo los próximos. No olvidéis seguirme en mi canal de Twitch para disfrutar de la serie en directo. Podéis dejar un like si os ha molado. Y bueno, yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.